les saluda Lidia Videos. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Es un gusto un día más con ustedes compartir. Bueno, mis vivencias diarias, se las he contado lo que hago día a día a ustedes, chicos. Bueno, veo que hay muchos saludos y vamos a ver quién está. Deepak, Deepak, good morning. Gracias, Deepak. ¿Desde dónde tú me estás escribiendo, Deepak? ¿Desde qué parte? Bueno, qué lindo, ¿cuándo? Bueno, aquí yo cada noche ya cuando voy allá, he hecho mis cosas, pues lo último que hago es peinar mi cabello. Entonces aprovecho, mientras estoy con ustedes, aprovecho peinar mi cabello. A ver, ¿qué tal ahí? Gracias por conectarse, chicos, a Lidia Video. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, cuéntenme ustedes, ya que yo siempre les cuento lo que hago día a día. Cuéntenme uno de ustedes qué hicieron hoy, cómo les fue, qué se cuentan. A ver, alguna historia, algo que les sucedió, algo que nos haga reír en este momento. A ver, ¿qué les sucedió el día de hoy, chicos? Bueno, mientras yo me empiezo mirando mi cabellito, pues. Ay, qué lindo, gracias por esos corazones que me envían. Un beso, yo también le mando corazón. Un corazoncito grande. A ver, busquemos un tema. A ver, ¿quién cree ustedes que tienen más en su casa? ¿Quién cree que matan más? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, las mujeres defiendan. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién cree que en casa mane más? ¿El hombre o la mujer? Vamos. A ver, yo pienso que en el hogar mandamos las mujeres, chicos. Las mujeres. Porque las mujeres somos el pilar de la casa. ¿Por qué el pilar? Porque somos las que, a pesar de que trabajamos, llegamos a hacer nuestras cosas extras en nuestras casas. Atender a la familia, arreglar la casa, limpiarla. Bueno, entonces, yo creo que las mujeres. ¿Qué dicen los hombres? A ver, ¿qué dicen los hombres? ¿Será que los hombres mandan la casa o las mujeres? A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? A ver, Deepak, gracias, Deepak, qué lindo, les envío besitos. Así, listecita para ir a dormir. Ya con mi cabellito cepilladito. Listecita para ir a descansar. Porque el día de hoy, bueno, en mi día, pues, el día de hoy fue muy bonito, un día normal, como todos los días. Lo primordial es tener salud, ¿verdad, chicos? Lo primordial es tener salud, porque con salud tenemos, lo tenemos todo, ¿verdad? Ahí está. Ya está muy cepillado mi cabellito, porque eso es lo que hago todas las noches. Cepillar, cuidar de mi cabello, mantenerlo siempre bonito.
bueno, lo que más pueda de cuidarlo, porque creo que el cabello es algo importante para nosotras las mujeres. Es la belleza que nos completa, creo yo. ¿Verdad? Piensen los hombres. ¿A ustedes les gustan las mujeres con un cabello largo o corto? O sea, por aquí. ¿Cómo creen que nos vemos mejor? ¿Un cabello largo o corto? Bueno. Bueno, a mí, en lo personal, a mí en lo personal me gusta el cabello así como lo tengo. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Me debo de cambiar el color de cabello o si me queda así? ¿Lo debo dejar así como lo tengo? Ya que estoy con mi cabello, pues yo les hago preguntitas a ver qué opinan ustedes sobre mi cabello. A ver, ¿alguien más? A ver, chicos. Veo que hay muchos conectados en estos momentos. Muchísimos. A ver, yo quisiera que uno de ustedes me responda esta pregunta. A ver, ¿cómo piensan ustedes que se ve una mujer lista mejor? ¿Un cabello así o un cabello corto? A ver, ¿cómo se ve mejor una mujer? ¿Con su cabello como lo tengo yo o imagínense que yo me lo corto y me lo dejo así? ¿Cuál sería mejor? Ay, hola Marcial, muchas gracias Marcial. Yo ya conozco a este amigo, es un amigo que siempre me está saludando, es un amigo mexicano. Él es muy fiel a la página de Lidia Videos. Siempre está pendiente en Lidia Videos. Y yo muy agradecida por eso. Marcial, te quiero mucho y te envío un beso. Wow, cómo se están conectando muchas personas y eso, uy, muy bonito para mí. Me encanta, me gusta. A ver, saludos. ¿Quién más me saluda para enviar ese saludo? ¿Y desde qué parte me saludan ustedes, chicos? A ver, García, ¿qué piensas tú? ¿Crees que me debo de cambiar el color de cabello o seguir así como lo mantengo? A ver, quiero una opinión de ustedes. A ver, dice Elar Sánchez. Elar, ¿qué tal, Elar? Bueno, dime tú, Elar, ¿desde qué parte me estás suscribiendo? A ver. Bueno, chicos. A ver, voy a ver. A ver, Gelar Sánchez te envió saludos, un beso también para ti y muchas bendiciones. Bueno, cuéntame, Gelar, ¿desde qué lugar, desde qué parte, desde qué país me estás escribiendo? Víctor Vallejo. Ah, me dice Víctor que me alice el cabello. Perfecto. Sí, yo también estoy en eso, ¿eh? Alisarme mi cabello. Porque sí, me gusta alisarme el cabello. Sí, en estos días pues ya me voy a alisar. Bueno, yo sí creo que debo tener un cambio en mi cabello, como cambiarme de color, plancharlo, como me dice aquí un seguidor. Perfecto, qué lindo, porque me gustan esas ideas que me ayuden para ver qué hacer con mi cabello. A ver, ¿alguien más que comenten esto? ¿Qué creen que debo hacer con mi cabello? Listo, chicos. Lo importante es que ya hay sugerencia de aquí, de los seguidores, y voy a tenerlo muy en cuenta. Claro que sí, porque por eso les pregunto, porque me interesa
supuestas. Bueno, chicos, me voy a sentar un ratito. A ver, ¿quién más? Bueno, el día de hoy ha habido muchos conectados. Mucho conectado. Espero pues que se sigan conectando. Le cuento que estoy, me siento muy, pero muy, muy feliz, muy motivada. Han pasado ahí días que uno, su genio lo cambia por motivos, razones, ¿verdad? Pero hay otros días que uno se siente inspirada, motivada, como el día de hoy, me siento muy feliz, motivadísima, chicos. A ver, vamos a dar ese gusto a Lar Sánchez. Una vueltita me están pidiendo mis seguidores. Así que vamos. A ver. Otra más. Qué lindo, de verdad. Bueno, chicos. Para culminar, pues les digo, pues, mira, videos, estás diariamente subiendo videos, contenidos, para que ustedes, pues, se entretengan en sus tiempos libres, en sus tiempos libres, que tengan algo más adicional que ver, entretenerse, pues, Lidia Video está ahí. Con muchos contenidos, chicas. Bueno, chicos. Buenas slides y corazoncito. Qué lindo esos saludos. Ay, pues me cayó el teléfono, chicos. Pero aquí otra vez estoy. No me he ido. Bueno, chicos. Ya como les dije, pues, sigue el video siempre realizando contenidos a diarios, así que ahí están. Me despido de ustedes, que tengan una feliz noche y un bello amanecer. Cuídense todos. Besos.